hermano. Qué lindo mi Ecuador del alma. Ay, Dios mío, déjame ver. A ver qué me regalaron mis fans. Esto pinta para una comelona tuca. Déjame llamar a mi brother. ¡Hey! ¿Qué dices, hermano? ¡Ya! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! Increíble, hermano. ¡Oh! Increíble. Lindo mi Ecuador del alma. ¡Véngase rápido! ¡Chao, chao! ¿Y? ¿Tan rápido llega este man? Oye, tocayo. Qué bien que estuvieras aquí, hermano. Ahí cuando te llamé, te dije que traigas a tu gente. Ahí trajiste a tu gente, hermano. Vagancísimo. Acabo de llegar de viaje, loco. Y como dice el dicho, fui a recorrer mi lindo Ecuador, hermano querido. Como dice el dicho, nadie te quita lo viajado, nadie te quita lo bailado, hermano. Yo creo que esa es la plata mejor invertida, ¿sí o no? Sí, así es. Pues, efectivamente. Yo me acuerdo cuando mi abuela me decía, tú tienes que ahorrar porque te vas a quedar chido, que por aquí, porque... Hermano, yo me gasto la plata viajando, hermano. Es que es la plata mejor invertida, ¿sí o no, hermanito lindo? Viajar es el único gasto que te enriquece. Así es. Oye, la voy a escribir esa frase. ¿Eh? Increíble. No, estoy haciendo un poco de ecoturismo, hermano. Está buena esa onda. La primera vez que me metí en esa onda de ecoturismo, me metí a ahí a hacer ese turismo no tan tradicional, el turismo de aventura. No soy muy diestro, ahí medio raspón estuve, pero estuvo bueno. Te defendiste en tu hábitat. Sí, estuvo chévere. ¿Para qué? Eso está funcionando bastante aquí eso, ¿no? Claro, y sabes que el lugar es perfecto para hacer todo lo que estás diciendo. Te vas a baños, es andar en bicicleta, te lanzas del puente, haces deportes de aventura, contacto con la naturaleza. No me lancé del puente. Pero el volcán. Deberías. Claro. Eso está vacancísimo. Sí. No, yo tampoco he hecho baños. Yo no he hecho baños tampoco. ¿Ah? No es necesario que te vayas hasta baños. Para ir a Bucay, digamos que es la capital de la aventura en la costa. Ya. Sí. Y no solo Bucay, tienes aquí cerquita el morro que puedes hacer escalada, cuadrones, bui. Ver las delfines de nariz de botella. Tienes las cascadas en Naranjal. Qué lindo. Entonces, que es sí, país, ¿no? Sí. De hecho, lo bueno del turismo en sí, especialmente el ecoturismo, es que se benefician muchas personas. Sí. Eso mucho, es cierto. Ajá. Pero entonces, hay que olvidar que el turismo es una actividad socioeconómica. Entonces, genera ingresos, desarrollo en las comunidades. Exacto. Desarrollo en general. Sí. Porque, por ejemplo, tú vas en un tour con 6 extranjeros y paras ahí. Me pasó una vez que pararon este lugar que se llama Libertador Bolívar, yendo a Montañita. Estábamos yendo a Montañita, paramos en Libertador Bolívar. Discúlpame un ratito, hermano Leandro, aquí les tengo unas brusetas de camarón y limón. Las mujeres primero, por favor, cojan nomás, no se preocupen, coman con la mano, esto se come con la mano, estamos entre amigos, hermano, así que tranquilo, hágale. Déjeme servirle vinito, por favor, O sea, la idea es, Ecuador cada día está evolucionando más en este tema, ¿no? Está dándole mucho más. Uh-huh. Hay mucho más que ver. O sea, no es que ahí aparecieron cosas, sino que ya ahorita comunican las cosas que antes no las sabíamos. Antes creíamos que el turismo estaba afuera. Ahorita el turismo interno es increíble. Está explotando de manera más apropiada. O sea, realmente te hace querer ir a recorrer, ir a estar. Antes de que salgas, realmente recorrer y conocer lo que tienes acá, ¿no? El turismo vivencial, sobre todo, porque tú tienes la posibilidad de conocer costumbres, tradiciones, uh-huh, e involucrarte con esa comuna o probar simplemente la comida, como ahora lo estamos haciendo con los camarones de la costa. Está buenísimo. Preparados por el tocayo. Y el turismo gastronómico es por lo menos es mi favorito, porque a mí me encanta comer, me encanta cocinar y me encanta la comida. Entonces yo aquí en Guayaquil creé uno que lo mezclo con el City Tour, que es desayunamos encebollado. ¿En dónde desayunamos encebollado? En Maldonado de Carche, en el sur, en una hueca que conozco. ¿La hueca? Sí, es el mejor encebollado de Guayaquil para mí. Ok. Desayunamos encebollado. De ahí hacemos una parte de City Tour, de ahí nos vamos a comer empanadas en Urdesa. Ok. Y de ahí hacemos otra parte de City Tour en Rigo. De ahí nos vamos al Gran Arrecife a almorzar, ceviche, camarones, excelente. Excelente. Sí, el Gran Arrecife. Excelente. De ahí los llevo a Sweet and Coffee, a Humita con Café, en media tarde.
y cenamos en Chelín, que no, nunca lo vas a encontrar porque chuleta no dice Chelín, pero queda en el sur, queda en Cañar y... Otra vez, arroz con merengue. Comí carne, la última chuleta que me comí. Cuando yo ponga mi hueca, glorioso. A mí me encanta la chuleta. Cuando yo ponga mi hueca, voy a poner este plato. Que se llama un salmón en salsa de miel y oliva. Por favor, cójanlo más sin problema. Claro, tienes que aprovechar las ferias gastronómicas que están. Yo la ayudo, que ustedes se les ve muy lady. Yo la ayudo aquí. Tengo unos tacos de pescado, hermano. Tacos de chicharrón de pescado. Por favor, ahí los que puedan agarrar, que es un poquito, yo sé que es un poquito complicado agarrar, pero ahí agárrenos mañana. Agarren que estamos. Sí, mucha formalidad. Vamos a compartir el sabor del pescado. Hágale, mamá. Aquí tengo unas galletitas de aceite de oliva y especias. No son las típicas galletas, sino unas galletas de aceite de oliva y especias. Por favor, Ecuador necesita de figuras, tal vez figuras internacionales, claro, que promuevan hacia afuera, ¿no? Claro, un líder de opinión externa. Hace poco hubo el ATP en Quito. Sí, estuvo claro. Bueno. Y hubo una repercusión tremenda. Sí, también cuando salimos en el Super Bowl. Muchos de los resultados. O sea, exacto. Ves ahora, ¿cómo es que llaman? Los Óscares del turismo que Ecuador arrasa todos los años. Exacto. Sí, y la gente, y mucha gente, muchas personas se quejaron. Travel World Awards. Mucha gente se quejó del spot que sacamos en el Super Bowl. Pero están viendo los números. Desde el mismo día después del Super Bowl, al día siguiente, después del día siguiente. Mi mail estaba, Mario, quiero ir a Ecuador, ¿qué puedo conocer? Corbina, Mario. O sea, gente de Estados Unidos, pero de todos los estados. Bueno. Entonces yo dije, wow, o sea, en serio, yo jamás me voy a quejar del spot del Super Bowl, porque así duró 30 segundos. Vi los resultados a partir del día siguiente. Yo creo que tenemos que hacer un brindis por Ecuador. Correcto. Por tenerlos aquí. No es que los estoy votando. No, pero un brindis, por favor. Sí. Por ustedes, gracias. Por su profesión, por estar aquí, hermano, muchísimas gracias. Por la anfitrión. Gracias. Espero que les haya gustado. La comida estuvo buenísima. No, vamos a seguir con una sobremesa buenísima, porque ese tema puse la polémica. El Super Bowl. Sí. No, yo creo que es importante para el país. Yo creo que todo lo que promueve el turismo es importante. Exacto, para el país. Exacto. No hay que verlo con ojos políticos, hay que verlo con ojos del beneficio. Así que muchas gracias por estar aquí, señor. Muchísimas gracias. Salud. Si quieres saber con detalles cómo preparé las recetas que degustamos el día de hoy, solamente haz clic en una de estas cuatro opciones. ¡Anímate y prepara las que tenemos! Ah, y recuerda, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram.